compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y al mismo tiempo envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 13:09 del día martes 31 de enero de 2023, le solicito a la secretaria técnico que pase lista y registre la asistencia. Buenas tardes, con su permiso y cumplimiento a su instrucción, regidora presente, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora María Esther Ayala Alba. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Regidora Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio de justificación de la inasistencia de la regidora Rocío Acosta Cervantes y solicito, si están de acuerdo, justificar su inasistencia. Lo manifestamos levantando la mano. Me informo que ha sido aprobado todo por unanimidad. Gracias. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión, encontrándose tres de los cinco integrantes que la conforman. Por lo que, de conformidad al artículo 51 y 76, fracción 7 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, por lo que serán válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanen. Solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como indica, se procede a dar lectura del orden del día. Número 1, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura y aprobación y en su caso aprobación de las minutas de fecha 9 de diciembre del 2022. Número 4, informe de las mesas de trabajo realizadas. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de día y hora para la próxima sesión de la comisión. Número 7, clausura. Gracias, secretario técnico. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse lo que estén levantando su mano. Ha sido aprobada por mayoría de los presentes. Gracias, secretario técnico. Continúe con el orden del día, por favor. Como lo indica, se procede al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación de la minuta del pasado 9 de diciembre de 2022. Gracias, secretario técnico. Se pone a su consideración el que se omita la lectura de la minuta de la sesión del 9 de diciembre del 2022, en razón de que se les hicieron llegar para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, lo manifieste levantando su mano. Ha sido aprobada por mayoría de los presentes. Continuamos con el orden del día, secretario, por favor. Como lo indica, se procede al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con el informe de trabajo de las mesas del 16 y 24 de enero del presente año. Gracias. El pasado 16 de enero se llevó a cabo la mesa de trabajo conjunto con la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, así como el 24 de enero del presente año se realizó otra mesa de trabajo conjunta con la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, para lo cual se está trabajando en los respectivos dictámenes. En los próximos días se estará haciendo llegar el proyecto de dictámenes a sus correos para su revisión y si tienen alguna observación.
Continuamos con el orden del día, secretaria. Como lo indica, se procede al quinto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. Pregunto a ustedes si alguien tiene algún asunto vario que presentar. No habiendo ningún asunto vario que presentar, le solicito al secretario técnico, continuamos con el orden del día. Como indica, se procede al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Como lo indica, se procede al séptimo punto del orden del día, que tiene que ver con la clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes, siendo las 13 horas o 14 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para que...